Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos contándoles que los trabajadores de la salud contratados para atender a pacientes de COVID-19 durante la crisis en los hospitales del Seguro Social en Quito fueron separados de sus cargos. ¿Qué tal, Denise? Hola, Tania, amigos, bienvenidos. Los auxiliares de enfermería exigen que les dejen trabajar. Alex Ceballos estuvo en la protesta que organizaron los profesionales. Son alrededor de 80 trabajadores de la salud que desde abril ingresaron a laborar en los hospitales del Seguro Social de Quito. Manifiestan que fueron los encargados de cuidar a los pacientes COVID, pero que ahora están en la calle. Éramos héroes al comienzo, pero ahora nos botan como si nada. Estuvimos en primera línea, trabajando ahí, en plena pandemia, y al final nos botaron como si nada. Afirman que sus contratos eventuales no fueron renovados y por consiguiente ya no tienen trabajo. Laboraban en cuidados intensivos, en hospitalización, en emergencia. Incluso algunos se contagiaron. Nos mandaron directamente a las áreas críticas y muchos de nosotros nos contagiamos. Muchos de nosotros estuvimos que alejarnos de nuestras familias. Nosotros trabajamos en el momento que ninguno quiso entrar a la pandemia. Estuvimos en primera línea, nos arriesgamos la vida, arriesgamos a nuestros familiares. Y sí, es verdad, hasta llegué a contagiarme y ahora con mis secuelas que tengo, hemos estado aquí. Este miércoles realizaron un plantón fuera de su ex trabajo, con los mismos uniformes que utilizaron para atender la emergencia. Pensaron que su esfuerzo durante la crisis hospitalaria les podía garantizar su estabilidad, pero se equivocaron. En la ley humanitaria, en el artículo 25, que nos dice que todos los trabajadores que entraron por la pandemia van a tener un contrato. Nos dijeron todo eso y ahora quedó todo en la nada. Los representantes del Hospital Carlos Andrade Marín de Líes observaron la protesta de los trabajadores de la salud despedidos. Sin embargo, no se pronunciaron. Desde el interior del hospital, algunos pacientes envían saludos para aquellos héroes de primera línea que lucharon por su bienestar, pero que hoy están en el desempleo. ¡No!